Yo creo que todo el manejo de un recurso hídrico está inserto dentro de lo que es el manejo de un país. No escapa a las políticas y a las políticas de gobierno. Es muy difícil poder ser futurista. No veo en un próximo paso cercano que todo esto cambie. O sea, yo creo que hay que empezar de cero en ese camino que hablamos del conocimiento, de la planificación, de la gestión. Hay que empezar todavía en gran parte de nuestro país. Hay un desconocimiento muy grande de nuestros recursos hídricos. Eso hace que todavía nos quede mucho por delante. Es un mito que sí, no tenemos grandes reservas de agua. No tenemos agua para tirar manteca al techo. Nuestro país, el 75% es semiárido. La mayoría de nuestros ríos cruzan los límites provinciales en forma perpendicular. O sea, nuestros límites se hicieron políticos posteriores. O sea, no se tuvieron en cuenta todas estas cuestiones. Entonces hay muchos problemas geopolíticos, ¿cierto? Que no es necesario llevar a una guerra, pero vuelvo a insistir, tenemos conflictos, muchos conflictos en nuestro país, muchísimos, por el tema del agua, porque falta, porque ríos que se han cortado, porque hay provincias que lo han ocupado todo y las otras provincias aguas abajo se han quedado sin agua, o al revés, cuando hay inundaciones nadie quiere el agua, entonces las provincias no quieren que entre en su provincia, pero bueno, hay demasiados problemas y no hay posibilidades de solución de esto. O sea, tenemos conflictos entre Salta, Tucumán, Santiago del Estero, por el famoso río Salado, problema de la Picasa, conflictos de La Pampa con Mendoza. Hay mucho conflicto en nuestro país y, por supuesto, también en el mundo hay conflicto con el agua. Muchísimos. Israel, con Palestina, los altos del Golán. Bueno, sería para hacer un libro. Bueno, hay muchos libros escritos. Entonces la problemática, la política hídrica tiene que ser muy fuerte. Son de las provincias las que se tienen que poner los pantalones largos. Y yo no veo que haya que eso ocurra por los conflictos de intereses y conflictos políticos. Entonces el agua es una sola. No es ni de River ni de Boca, ni peronista ni radical ni nada. O sea, el agua es agua, y entonces si no la vemos desde ese punto de vista, que la gestión y la planificación sea en beneficio de todos, más allá, no veo el futuro muy, muy, muy alentador. No tenemos agua para tirar manteca a techo, y hay otra cosa que es que hemos ubicado determinadas poblaciones en lugares donde pensamos que teníamos todo solucionado, y no es así. Santa Rosa es una de ellas, y las alternativas que quedan son esas, o sea, importar agua de algún lado a grandes costos supermillonarios, pero bueno, son decisiones políticas. O sea, no hay otra solución. O poner plantas desalinizadoras de agua enormemente con grandes gastos, o sea, llevar agua a esos lugares, no queda otra que invertir en obras de alto costo. Nosotros tenemos un acueducto de 300 kilómetros, porque si no, no hay otra solución. Y bueno, y si no hay otra solución, no hay otra solución. O sea, el agua no es por arte de magia, va a aparecer de un día para otro. Bueno, entonces nos queda otro que hacer un trasvase de algún lado y traer el agua ahí, con el costo que eso significa. O sea, cada vez hoy en día a precios gigantescos.